queremos seguir esta línea de pensamiento de Pedro tocante la salvación, y hoy vamos a enfocarnos en el versículo 3. Y si está tomando apuntes en esta mañana, el título del mensaje para hoy es la salvación pasada. La salvación pasada. Y en un momento pues vamos a leer el texto bíblico y estudiar el pasaje en esta mañana. Edificamos nuestras vidas sobre las realidades del pasado. Todos aquí hemos nacido. No hay nadie aquí hoy que no haya nacido. Y tú, al nacer, recibiste un montón de valores y enseñanzas de parte de tus seres queridos y padres y amigos. Entonces el pasado puede ejercer una buena influencia sobre nosotros en el presente. De hecho, todo lo que ha pasado en tu pasado te ha convertido en la persona que hoy día eres. Esto lo vemos incluso en el mundo espiritual. No es verdad que muchos niños y niñas que nacen en hogares cristianos, desde chiquititos, están instruidos en las cosas del Señor. Muchos de ellos acaban colocando su fe en el Señor. Mientras que gente como yo, que nacimos pues en un contexto, a lo mejor agnóstico, ateo, donde el nombre de Dios es, se burla del nombre de Dios, se fama el nombre de Dios, pues nosotros en este contexto crecemos con odio, amargura, menosprecio hacia Dios y hacia su pueblo. Y como regla general, la iglesia evangélica en España, un gran porcentaje de los hermanos precisamente fueron enseñados los principios de la palabra desde que eran niños y niñas. Entonces el pasado puede tener una gran influencia sobre nosotros en el presente. No somos autónomos, no somos independientes, dependemos del pasado. El pasado entonces es importante. Incluso en cuanto a los asuntos de la fe, necesitamos el pasado. El mejor ejemplo de todos es la mismísima Biblia. Después de ser redactada a lo largo de 1600 años, el canon se completó hace 2000 años. Y este libro sigue siendo nuestra única norma de fe y conducta. Es un libro escrito en el pasado, sin embargo, en el presente sigue teniendo vigencia para nosotros. Por lo tanto, el pasado tiene mucho que enseñarnos. Y al estudiar los eventos y las palabras registrados en la palabra en el pasado, pueden transformar y revolucionar nuestro presente. Vamos a enfocarnos entonces en este aspecto de la salvación de Dios. Y os invito a abrir la Biblia en 1 de Pedro capítulo 1. Y leeremos pues, vamos a predicar del versículo 3 en esta mañana, pero para saborear algo del contexto, leeremos del versículo 1 hasta el versículo 9. Así que si alguien quiere leer en voz alta, 1 de Pedro 1, del versículo 1 hasta el 9, estaría muy agradecido. 1 de Pedro 1, del 1 al 9. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los patriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tenéis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero y se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Okay, excelente, muchas gracias, hermana. Voy a repetir el versículo 3, porque vamos a centrar nuestra atención ahí hoy. El versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Como establecimos antes del verano, Pedro está escribiendo esta carta. Vaya, aquí está el versículo. Primero Pedro está escrito por quién? Facilito, ¿no? Él está escribiendo esta carta, Pedro mismo está dirigiendo su carta a Asia Menor. En términos nuestros, Turquía. Está escribiendo su carta a 7 iglesias perseguidas en Turquía. Y los está escribiendo con el fin de animarlos en la fe, fortalecerlos. Están siendo perseguidos y rechazados por el Imperio Romano. Entonces aquí lo que Pedro empieza haciendo con la carta es proclamar la grandeza de la salvación de Dios, para que el pueblo perseguido se regocije y se alegre.
que lo que vimos antes de verano, versículo 2, lo expusimos así tal cual, vimos que Dios nos salva en base a su presciencia, y definimos esta palabra como su preamor. Dios nos ama desde antes de la fundación del mundo, por lo tanto nos salva. Y luego el Espíritu Santo nos santifica, y la sangre de Cristo nos lava de todo pecado. Y ahora en el versículo 3, Pedro sigue con el mismo hilo de pensamiento, proclamando la grandeza de la salvación de nuestro Dios trino. El versículo 3 dice que Dios hace dos cosas en cuanto a nuestro pasado. De ahí el título del mensaje en esta mañana, la salvación pasada. Primero dice que Dios nos hace nacer de nuevo. Y segundo dice que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Repito el versículo 3, dice, bendito Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dos eventos que sucedieron en el pasado, y ahí vamos a centrar nuestra atención en esta mañana. Nos acordamos entonces que Pedro está enviando esta carta a una iglesia perseguida en los años 60 del primer siglo, que está pasando por el horno de la aflicción. Entonces esta carta sirve para fortalecer, dar ánimo, dar fuerzas al pueblo de Dios, a los que han sido escogidos por el Padre, santificados por el Espíritu, rociados con la sangre de Jesucristo. Así que el siglo 3 se fija en el pasado, el 4 en el futuro, y Dios mediante el siguiente mensaje nos fijaremos en el versículo 4, y luego el versículo 5, el presente. Hoy estamos con el pasado, siguiente mensaje con el futuro, y el versículo 5 será con el presente. De nuevo, si estás tomando apuntes, tengo tres puntos en este mensaje de hoy que vamos a sacar del texto. Punto número 1. Bendecimos al Padre por su Deidad. Bendecimos al Padre por su Deidad. Punto número 2. Bendecimos al Padre por el nuevo nacimiento. Bendecimos al Padre por el nuevo nacimiento. Y tercer punto, último punto de hoy. Bendecimos al Padre por la resurrección de Jesucristo. Bendecimos al Padre por la resurrección. Repito rápidamente. Bendecimos al Padre por su Deidad. Bendecimos al Padre por el nuevo nacimiento. Bendecimos al Padre por la resurrección de Jesucristo. Pues vamos a empezar en primer lugar con bendecimos al Padre por su Deidad. Dice el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro estaba tan lleno del Espíritu Santo que literalmente no se podía contener cuando se ponía a escribir. Tenía que alabar y exaltar el nombre de Dios. Antes de desarrollar una teología sistemática, precisa, él empieza su carta alabando y adorando el nombre del Señor. Hemos entrado en el culto en esta mañana con el fin de alabar y exaltar el nombre de Dios. Pedro, a pesar de sus numerosos fallos, quiso exaltar el nombre de Dios. Quiso resaltar la misericordia de Dios en su salvación. Y todos los que hemos nacido de nuevo experimentamos estas mismas ganas. Dios ha colocado alabanza en nuestro corazón y tenemos que devolvérsela. Aquel que has nacido de nuevo tiene ganas de alabar al Señor. Aquel que no ha nacido de nuevo se aburre en el tiempo de la alabanza. Entonces te puedes poner a prueba. Ahora vas a empezar el mensaje. ¿Disfrutas tú de exaltar, alabar, bendecir a Dios? Eres del Señor. Si es un aburrimiento, si es un rollo patatero, no conoces al Señor. Aquel que ha nacido de nuevo exalta, alaba, engrandece el nombre de Dios. Como dice Salmo 9, versículo 1. Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Hay muchas razones por las cuales podemos adorar a Dios. Evidentemente, según Pedro, la salvación es la mayor motivación de todas. No obstante, hay un sinfín de otros beneficios que Dios nos da que pues no merecemos. Pero más allá de los beneficios que Dios nos da y los dones y los regalos que nos da, la razón más excelsa para nuestra adoración es que Dios es quien es. Que Dios es Dios. Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Independientemente de lo que recibamos de Dios, Él es digno de ser adorado porque Él es quien es. Él es Dios, Él es Señor, Él es Rey. Bendecimos a Dios por su Deidad.
Y todas las obras que Dios hace en la Biblia nos permiten ver algo de su corazón, su naturaleza, sus atributos. Nos acordamos, por ejemplo, cuando Dios se revela a Moisés en el monte y Moisés ve las espaldas de Dios y Dios proclama lo siguiente, en Éxodo 34, versículo 6. El Señor, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente a malvado. Exaltamos a Dios porque Él tiene misericordia. Exaltamos a Dios porque Él hace justicia. Exaltamos a Dios porque Él es quien es. Dios ha tenido misericordia de ti, hermano nacido de nuevo. Dios ha tenido misericordia de ti, hermana convertida. Por lo tanto, alaba el nombre de Dios. ¿Quién obligó a Dios a tener misericordia de ti? Dios nos contesta diciendo en Romanos 9:15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. Dios tiene misericordia conforme a su buena voluntad. No tiene por qué perdonar a nadie. No tiene por qué darnos el evangelio. No tiene por qué tener misericordia sobre nosotros, pero Él escoge hacerlo porque Él es quien es misericordioso, lleno de gracia, precioso en todos los sentidos. Dios entonces, por ser quien es infinitamente digno de alabanza y adoración. Dios es Dios. Y si leemos de nuevo esta apertura del texto, veremos otra razón para alabar a Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos tú y yo llegar a conocer este Dios que es misericordioso, bueno, tardo para la ira? Pedro dice explícitamente, en el Señor Jesucristo. En Cristo vemos la gloria del Dios del Evangelio. Pablo tiene una frase preciosa que emplea en 2 Corintios 4:6, diciendo que vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Jesucristo revela la gloria y la misericordia de Dios. Es importante destacar este punto en esta mañana, que no podemos tener acceso a Dios, que no podemos conocer a Dios sin Jesucristo. Porque sin Cristo, Dios es el gran desconocido, incógnito. No podemos conocer a Dios. A lo mejor podemos estudiar el universo, el cosmos, ¿no? Y pensamos, pues, todo tiene que surgir a partir de algo. Por lo tanto, necesitamos un tipo de Dios para crear todo. Entonces, Dios tendría que ser grande, poderoso. O incluso vemos el teos del universo, ¿no? El diseño, la inteligencia, señales de un creador. Y podríamos deducir de que este creador es sabio, inteligente. Pero no podemos llegar a la misericordia de Dios, al evangelio de Dios, simplemente contemplando el mundo natural. Solamente tenemos acceso al Dios del evangelio en Jesucristo. En Cristo, sin Cristo, no podemos conocer a Dios. No podemos ser salvos por Dios. Dios se revela de muchas formas a lo largo de la Biblia. Es verdad que, en cierto sentido, se revela en la naturaleza, pero de forma sublime, extensa, la cima, el pico de la revelación de Dios se llama Jesucristo. El Padre se revela en nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos lenguaje trinitario. Dios no es un ser aislado, independiente, autónomo. Dios existe en comunidad. Desde antes de la fundación del mundo, el Padre amaba al Hijo. El Hijo amaba al Espíritu Santo y viceversa, en un círculo divino, en una celebración del amor del Señor. Dios se revela en Jesucristo. La gran verdad entonces, hermanos, que tenemos que resaltar como pueblo evangélico, como pueblo del libro, como pueblo de Dios, es que solo puedes ser salvo en Jesucristo. Solo a través de Jesucristo hay salvación. Como dijo Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 2:5, hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Como el hermano llevando la alabanza nos citó esta mañana, Hechos 4, versículo 12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a hombres
en el cual podamos ser salvos. Solo en él hay salvación. Fuera de Cristo, Dios es nuestro enemigo, es nuestro adversario, pero en Cristo recibimos el abrazo, el beso de Dios. Te pongo un ejemplo. Yo vivo en un cortijo en las afueras de un pueblo llamado La Calota, y ahí no sucede absolutamente nada. A veces a las 3 de la tarde nada un perro, y salvo esto, no sucede nada. Ahora bien, como veis que yo soy canijo, pelirrojo, no soy muy fuerte, no tengo los músculos como Sylvester Stallone, ni Schwarzenegger, ni Van Diesel, yo necesito un par de perros para proteger la casa, porque estoy en un cortijo, en el campo, no puedo defenderme por mí sola, no sé que me regalen una pistola, ¿no? Entonces tengo dos bichos, labradores grandes, negros, una mezcla de Rottweiler, y ellos hacen un trabajo bestial. Ellos ven a alguien andando por la verja de mi casa, se ponen locos. Los ojos se ponen rojos y saltan y chillan, y cualquier persona que pasa ahí por mi casa le entra miedo y pierde 5 kilos, ¿no? Porque tiene miedo a los perros. Ahora bien, digamos que, bueno, Isabel viene a visitarme en mi casa y yo voy a la verja. Y yo abro la verja y los perros ven que Isabel está entrando conmigo. Los perros no van a hacer absolutamente nada. Van a dar vueltas pidiéndole que les dé cosquillas y que esté con ellos un rato. Entonces, todo depende de si los perros me ven a mí, yo, a mi esposa, con el visitante. Exactamente lo mismo en el reino de Dios. Si tú y yo estamos en Cristo, con Cristo, pues somos retenidos en el reino de Dios. Somos hijos. El Señor desea derramar misericordia y gracia sobre nosotros en abundancia. Pero si procuramos entrar en la casa sin Cristo, nuestro enemigo, nuestro adversario. En Cristo hay salvación. Exclusivamente en Él hay salvación. Y esta fue una verdad por la cual nuestros antepasados evangélicos, protestantes, estuvieron dispuestos a derramar su sangre. Por lo tanto, te pregunto en esta mañana, ¿estás tú en el Hijo? ¿Estás tú en Cristo? ¿Has sido tú salvo por el poder de Dios en el Evangelio de Jesucristo? ¿O sigues conforme a tu propia ley, tu propio corazón, tu propia sabiduría? Fuera de Cristo no hay salvación. Yo evidentemente no conozco aquí a todo el mundo esta mañana, por lo tanto no conozco realmente vuestra situación. Pero si estás aquí en esta mañana y estás fuera de Cristo, estás condenado. Y por lo tanto te imploro con lágrimas y con el corazón quebrantado, arrepiéntete. Corre a Cristo, clama a Cristo, y en Cristo recibirás perdón de los pecados, misericordia tras misericordia y gracia abundante del cielo. Solo en nuestro Señor Jesucristo podemos llamar a Dios Padre. Si no estamos en el Hijo, Dios no es nuestro Padre, es nuestro adversario. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La primera razón entonces por la cual alabamos a Dios es que Él es quien es. Es Dios, infinito, magnífico, glorioso, justo, santo, recto, precioso y bello. Ahora, la segunda razón según Pedro. Volvemos a leer el versículo 3. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fuera de Jesucristo no es nuestro Padre. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer para una esperanza viva. La segunda razón por la cual alabamos a Dios, según Pedro, es por el nuevo nacimiento. El término técnico es regeneración, nacer de nuevo, nacer por segunda vez. Nosotros, al empezar el mensaje, hablábamos acerca del pasado, la importancia del pasado. Y aquí Pedro nos nombra una acción que sucedió en el pasado. Nuestro nuevo nacimiento, nuestra regeneración. Claro, si somos del Señor y hemos nacido de nuevo, nuestro nuevo nacimiento sucedió en el pasado. Ahora bien, antes de explicar en qué consiste el nuevo nacimiento, lo bonito es que Pedro nos revela la raíz del nuevo nacimiento. Él dice que la razón por la cual hemos nacido de nuevo es según su grande misericordia. Es la misericordia de Dios la que nos hace nacer de nuevo.
Repito lo que dije en el primer punto. Dios no está obligado a nadie. Nadie tiene a Dios atadas las manos para que Él derrame misericordia, no. Dios lo hace conforme a su libre albedrío, su libre voluntad. ¿Quién atará las manos del Omnipotente? Entonces, ¿por qué Dios decide salvarnos? Pues por pura misericordia, según su grande misericordia. Más adelante, Pedro dirá, en capítulo 2, versículo 10, que nosotros, los renacidos, hemos alcanzado la misericordia de Dios. Y esta verdad tiene que llenarnos el corazón, hermanos, de gratitud y de gozo, porque no todos en este mundo han alcanzado la gracia ni la misericordia de Dios. De hecho, en cualquier generación son muy, muy pocos los que son salvos. ¿Os acordáis de los días de Noé? ¿Cuántas personas fueron salvos en los días de Noé? 8, en efecto, Noé, su esposa, sus 3 hijos y luego sus 3 esposas. 8 personas salvas. Y luego pensamos a lo largo de la historia de Israel. Dios siempre ha tenido un remanente pequeño a pesar de la apostasía a nivel nacional. Hasta el día de hoy, hay muy pocos, incluso aquí en España, que confesamos el nombre del Señor y que de verdad obedecemos la palabra de Dios. Hay muchos nominalistas que profesan ser no católicos, no practicantes, pero no obedecen al Señor. Y por cierto, ya que estoy con este tema, si estás evangelizando en la calle y alguien te suelta, pues no, yo no tengo que arrepentirme porque soy un católico, no practicante, tú le dices a él o a ella, pues muy bien, yo soy un multimillonario no practicante. Un católico no practicante no sirve absolutamente de nada. Es una tontería que no es nada. Pero muchos confiesan el nombre de Dios, pero no son del Señor. Y Jesús incluso dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. O sea, siempre es un pueblo muy pequeño, un remanente, un pueblo selecto que recibe misericordia. Por lo tanto, si tú has nacido de nuevo por el poder de Dios, uf, alaba el nombre del Señor. Canta gloria a Dios, oh Señor, podías haberme pasado por alto, pero te acordaste de mí, pecador Dios, por tu sola gracia, tu sola misericordia. La raíz de tu nuevo nacimiento se llama la misericordia de Dios, no tus obras humanas. Tú no vas al cielo porque seas mejor que el incrédulo. Tú no eres salvo porque seas mejor que otras personas aquí en Almería. Tú vas al cielo porque Dios ha tenido misericordia de ti conforme a su buena voluntad. Dios te permitió nacer de nuevo. Y ahora tenemos que definir esto. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué es regeneración? Os voy a citar un teólogo sistemático que, pues antes de Wayne Grudem publicar su teología sistemática, Paul Washer, supongo que la mayoría conocéis a Paul Washer, él recomendaba el libro de Luis Berkhoff, llamado Teología Sistemática. Y Luis Berkhoff dice lo siguiente. El nuevo nacimiento es, en su significado más estrecho, denota el hecho divino por el cual se implanta en el hombre, o en la mujer, se implanta en el hombre y en la mujer el principio de la nueva vida, el cual gobierna la disposición de su alma. Es una obra secreta, inescrutable de Dios, que nunca es percibida directamente por el hombre. Solamente se puede conocer por sus efectos. Entonces, el nuevo nacimiento es misterioso. Es como el viento. ¿Os acordáis de cuando Jesús hablaba con Nicodemo? Y él aludía al viento. Mira, todo el que es nacido de nuevo es como el viento, que sopla de donde no sabemos y va donde no sabemos, pero así es. No podemos controlar el viento. Nacemos de nuevo por el poder de Dios y sabemos que hemos nacido de nuevo por los efectos. Porque una persona nacida de nuevo ya no puede vivir como antes. Ya no puede vivir como un puerco. Ya no puede vivir como un cerdo. Vive para la gloria del Señor. Vive apasionado por las cosas de Dios. Sí, a lo mejor mete la pata, a lo mejor se equivoca, a lo mejor toma decisiones incorrectas, pero hay una disposición nueva en el corazón. El nuevo nacimiento, entonces, es cuando Dios te concede nueva vida. Eres una nueva persona. Como dice Efesios 2:1, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Creo que una buena ilustración del nuevo nacimiento es Lázaro. Lázaro está en la tumba, ha colocado ahí la piedra, y el tío lleva ahí 4 días.
y huele fatal, huele peor que un perfume de pescado pollo. Y todo el mundo: Jesús, tú quieres que quitemos la piedra, pero lleva ahí 4 días, huele fatal. ¿Qué hace Jesús? Lázaro, ven fuera. La palabra de Dios va hacia donde está muerto el cadáver, el difunto. ¿Y qué pasa con Lázaro? Nueva vida. Lázaro no pudo tomar una decisión. Lázaro no pudo ser una buena persona. Lázaro no pudo ofrecer nada. Un hombre difunto, un cadáver muerto. Pero llega la palabra de Cristo al corazón de Lázaro. Vida. Sucedió lo mismo contigo, hermano o hermana, en tu nuevo nacimiento. Estabas muerto, difunto, olías a peste. Llegó la palabra de Dios y te concedió nueva vida, y ahora eres una nueva persona, y ahora te deleitas en cosas que antes odiabas, y ahora odias cosas que antes amabas. ¿Cómo explicar esto? La palabra de Cristo, el poder de Cristo, la gracia de Cristo, la misericordia de Cristo. Naciste de nuevo por el poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bendecimos al Padre por su obra de regeneración, nuevo nacimiento. Somos del Señor porque Él es bueno. Y esta obra divina produce algo más en nosotros. Dice el versículo 3: bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. La persona nacida de nuevo, la persona genuinamente convertida, tiene esperanza. Su mundo está hecho en... cae en 1000 pedazos diferentes, está frito, cansado, no sabe cómo va a levantarse el día siguiente, tiene un sinfín de problemas, pero dentro hay esperanza. Esperanza. Mi esperanza eres tú, Señor. Estoy hecho polvo, tengo dolores de cabeza, dolores por todo el cuerpo, pero espero en ti. Tú eres mi cántico, tú eres mi salvación, tú eres mi castillo, tú eres mi lugar de fortaleza, tú eres mi Dios, mi todo en todo. Aquel que ha nacido de nuevo tiene esperanza viva por dentro que ningún diablo puede quitar. No sé si aquí en España tenéis la traducción de un libro llamado El Progreso del Peregrino. Sí, fue escrito por un puritano llamado John Bunyan. Y hay una escena en el libro que es una de mis favoritas, y un hombre demuestra a Christian, el protagonista del libro se llama Christian, bueno, Cristiano. Y Cristiano ve una especie de corazón, es el corazón del creyente. Y lo que él ve es el diablo echando agua continuamente sobre el corazón del creyente. Y el agua es agua negra, sucia, fea, maloliente, que representa desánimo, aflicciones y problemas. Sin embargo, la llama en el corazón del creyente no se apaga, a pesar de todo el agua. Y Cristian dice al hombre, al predicador que lo estaba enseñando, dice: pero, ¿cómo es posible que el corazón del creyente no se venga para abajo a la luz de tanta agua sucia y podrida? Y el predicador dice a Cristian: ven conmigo. Y él va detrás del corazón del creyente y ve ahí al Señor Jesucristo encendiendo la llama de forma continua. Sí, es verdad, el diablo es grande. Pero ¿sabes qué, hermano? Jesucristo es 100 millones de veces más grande que el diablo. Sí, Señor. Sí, yo sé que Goliat es grande comparado con David. Pero cuando Dios entra en escena, Goliat es una niña, no es absolutamente nada. El Señor es rey. El anticristo será grande y portentoso. Pero yo conozco a alguien más grande, más poderoso que el anticristo. Jesucristo, rey de reyes, Señor de señores. Mientras Él esté sentado en el trono, todo está bien. Todo está bien. Estoy frito, hay presión, hay estrés, hay problemas. Hay esperanza viva. Hay esperanza viva. Aunque me echen a los leones, hay esperanza viva. Tú habrás nacido de nuevo cuando sepas que tienes esa esperanza viva en ti. Es una realidad. Tu esperanza no es la economía española, ni europea, ni mundial. Tu esperanza no es la situación laboral. Tu esperanza no está en educación. Tu esperanza está en Dios, en el Dios del Evangelio. Mi mundo entero se puede derritir, pero mientras Él esté en el trono, tengo esperanza viva. Así que, hermano, hermana, si tienes esperanza viva, pues agradezcamos al Señor
por esta esperanza que disfrutamos, por la misericordia y la gracia de Dios. Casi me gustaría acabar el sermón ahora mismo y empezar a danzar y bailar delante del Señor. Eso es precioso, ¿verdad? Hermanos, que lo que el Señor ha hecho por nosotros sería un buen momento para alabar a Dios, pero vamos a acabar con el tercer punto. Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Y ahora, el tercer punto. La segunda cosa que Él hizo en el pasado, mencionado por Pedro. Si alguien quiere leer por última vez el versículo 3 en voz alta, sería genial. El versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Excelente. Bendecimos a Dios por quien es. Él es Rey, Él es Señor, es digno de adoración. Dos, le alabamos por el nuevo nacimiento, por su misericordia, su gracia, alabado sea. Y la segunda cosa que dice Pedro en cuanto al pasado fue que, está ahí nombrado textualmente, ¿qué hizo Dios en el pasado? La resurrección de Cristo. Amén. Le alabamos entonces por el nuevo nacimiento y ahora en tercer lugar, la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vale. La regeneración, nuevo nacimiento, es algo que sucede dentro de nosotros, aquí dentro. La resurrección de Jesucristo es algo que sucede extranos, fuera de nosotros, más allá de nosotros. Entonces, la regeneración es algo subjetivo, donde la resurrección de Cristo es algo objetivo. La regeneración es interior, la resurrección de Cristo es exterior. Y nuestra fe, nuestra nueva vida, está basada en la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque explica Pablo en 1 Corintios 15, versículo 14, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Iglesia de María, vana es vuestra fe, vana también es nuestra predicación. Había algunos teólogos en el siglo XX, a lo mejor más conocido aquí en Europa, si de Rudolf Bultmann. Y Bultmann decía lo siguiente, era casi un incrédulo. Y él decía que Cristo resucitó metafóricamente. Que Cristo realmente no salió literal, empírica, científicamente de la tumba, no. Simplemente, después de la muerte de Jesús, los discípulos se encontraron llenos de esperanza. Y ahí se dio la resurrección de Cristo, en términos poéticos, simbólicos, existenciales. Ahora bien, espera un momentito. Yo empiezo a predicar en el Imperio Romano, Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado. Y viene Nerón con sus hombres para matarme a mí. Y cuando yo tengo que enfrentar persecución por el mensaje de la resurrección, ahí mismo, si es un mito poético, existencialista mío, yo le digo ay, a los hombres de Nerón, no, 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 un invento mío ficticio, lo niego todo, me voy a retractar de todo. Pero los discípulos no se retractaron. De hecho, hasta Tomás, el que dudaba, derramó su sangre por el Evangelio en la India, porque todos los apóstoles, menos Juan, decidieron sellar con su propia sangre el mensaje que predicaban. Ellos sabían a ciencia cierta que Jesús había salido de la tumba. Ellos sabían que no era una resurrección metafórica, literal, poética. Ellos sabían que Cristo, literal, empírica, científica, corporal, históricamente, había salido de la tumba, triunfando sobre el poder del diablo, y por lo tanto podían derramar su sangre para la gloria de Dios. Ellos sabían que Cristo estaba vivo. Jesús, entonces, su resurrección es la fuente de nuestra esperanza. Pero aquí Pedro conecta dos cosas que a primera vista no parecen encajar bien. Porque dice, por un lado habla de la resurrección de Cristo y por otro lado de la regeneración nuestra. ¿Qué tiene que ver la resurrección de Cristo con nuestra regeneración? Porque mira, Jesús, Él resucitó cuando hace, digamos, 2000 años. Yo, sin embargo, nací de nuevo hace 14. 15 años, y pues a lo mejor vosotros también, ¿no? 10 años, 5 años, todo diferente. ¿Qué relación puede haber entre una resurrección que sucedió hace 2000 años y una regeneración que sucede hace 10, 15, 20 años? ¿Qué relación puede haber entre estas dos cosas? Pues la respuesta reside en que Cristo, en la resurrección, garantizó nuestro nuevo nacimiento. Cristo compró nuestra regeneración.
Aquí en España, en el tiempo de la Reforma, había un reformador español llamado Constantino Ponce de la Fuente. Y él dijo lo siguiente: me engendraste de nuevo, Señor, a costa de tu sangre. Lo repito: me engendraste de nuevo, Señor, a costa de tu sangre. Un autor contemporáneo que a lo mejor conocéis mejor que Constantino se llamaba John Piper. ¿Conocéis a John Piper? Y él dijo: el nuevo nacimiento se compra con sangre. El nuevo nacimiento se compra con sangre. De ninguna forma debemos pensar por un solo momento que nuestra regeneración se deba a algo que hicimos nosotros. El nuevo nacimiento se da gracias a la obra impecable del Señor Jesucristo. Cuando Él murió y resucitó al tercer día, compró nuestra salvación completa. Nuestra regeneración, conversión, fe, arrepentimiento. Cristo lo hizo todo. Para que se cumpliese lo dicho por los reformadores españoles y los reformadores de toda Europa: soli Deo gloria. A Dios únicamente, a Dios exclusivamente, sea la gloria. Porque Él es el Salvador, Él es el Rey, Él nos ha salvado. Para expresar todo esto de una forma sencilla, la resurrección es el lado objetivo de nuestra salvación, donde la regeneración es el lado subjetivo de nuestra salvación. Y estas dos realidades están ligadas porque Cristo al resucitar garantizó nuestro nuevo nacimiento. Dios nos salva por pura gracia. Y así cumplió lo que había prometido en los días del antiguo pacto a través de Ezequiel 36, versículo 26. Y este pasaje es mi pasaje favorito del antiguo pacto. Dice lo siguiente: os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Lo hace Dios. Yo te daré un nuevo corazón, yo te daré un nuevo espíritu, yo te haré nacer de nuevo. ¿Por qué lo tiene que hacer Dios? Porque nosotros, por naturaleza, como dijo Agustín de Hipona, somos una masa de corrupción. Somos malos, depravados, pervertidos, siempre buscamos lo malo. Por lo tanto, nuestra salvación es 100% del Señor. Y con razón, Pedro decía: bendito el Dios y Padre. Bendito el Dios y Padre, no solamente por nuestra regeneración, sino también por la resurrección de Jesucristo. Y una faceta más que sería bueno resaltar antes de acabar en esta mañana es que la resurrección también de Cristo está ligada con nuestra esperanza viva. Porque si Cristo no hubiese resucitado, no tendríamos esperanza ninguna. Porque toda nuestra esperanza estaría basada en esta vida. Mi esperanza de esta vida, ¿qué sería sin Cristo? Pues eso, conseguir una muchacha, acostarme con ella, tener un par de niños, sacarme una licenciatura, un máster, un doctorado, tener un trabajo, 2,000 pavos, 3,000 pavos al mes. Esto sería mi meta. Sin Cristo no tendríamos esperanza ninguna. Pero la Biblia dice que Dios resucitó a Jesucristo. Y por lo tanto tenemos esperanza viva. ¿Por qué, hermano? Porque si tú has nacido de nuevo por el poder de Dios, aunque tú mueras, vivirás. Tienes vida eterna. La tumba no te puede detener. El momento que viene la muerte, o el momento que vuelve el Señor Jesucristo, tú estarás perpetuamente en la presencia del Señor. Por lo tanto, el creyente se caracteriza por esperanza continua y constantemente. La esperanza surge y brota fuera de su corazón. Como dice el versículo 9, vamos a obtener el fin de nuestra salvación. Digo, el fin de nuestra fe, que es la salvación del alma. Cristo ha resucitado. Por lo tanto, todos los que estamos en el Hijo, en Cristo, también resucitaremos. Por lo tanto, tenemos esperanza viva. Por lo tanto, cuando las cosas en este mundo no nos salen bien, seguimos adelante. Porque nuestra mirada está puesta en la venida de Cristo. Tenemos vida eterna en Cristo. Me encanta pensar en el corazón pastoral de Pedro. Está escribiendo una iglesia perseguida. Está escribiendo a gente machacada por la fe. Y él podría haber empezado su carta, podría haber escrito: mire, hermanos,
comprad papel higiénico para poder llorar juntos y sacar el violín y llorar juntos porque están siendo perseguidos. ¿Cómo empieza Pedro su carta? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermanos, estáis siendo perseguidos por la fe. Alabad a Dios, glorificad a Dios, exaltad a Dios. ¿No entendéis que Él resucitó a Jesucristo? ¿No entendéis que Él os hizo renacer, os dio nueva vida? Por lo tanto, aunque el error esté en contra de vosotros, glorificad el nombre del Señor. Aunque Goliat, el anticristo, Jezabel y Caín estén en contra de vosotros, alabad a Dios, glorificad a Dios. Tenéis una esperanza viva, no muerta como la esperanza de este mundo, viva. Oh hermano, hermana, has gustado la benignidad del Señor. Es Él precioso para ti. Entonces bendice al Señor por la resurrección. Bendice al Señor por la victoria de Cristo, porque ya no podrás ser más condenado. ¿Quién? ¿Quién es el que te condenará? Cristo es el que murió. Él llevó tu condenación a la tumba. Ahora eres libre de Él. Tienes vida, vida en abundancia, vida eterna. Vida que permanecerá perpetua y eternamente. Y cuando la Biblia dice vida eterna, no se refiere a vida de 5 minutos, ni 5 años, ni 5 décadas, ni 5 milenios. Vida eterna es eterna, no acaba. Vida, una vez concedida por parte de Dios, es eterna. De otra forma, ya no sería vida eterna. ¿Qué noticia se puede comparar con este glorioso mensaje de redención? Seguramente los hermanos en Turquía, a lo mejor al estar abatidos y tristes y sufriendo, al recibir esta carta, ¿cómo se había cambiado su noche, el día, su invierno en primavera? Y alegraban y se gozaban en el nombre de Dios. Leamos por última vez el texto en esta mañana antes de cerrar. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para recapitular todo lo que hemos visto en esta mañana: 1. Bendecimos a Dios por quien es. Él es Señor, Él es Rey, misericordioso, bondadoso, lleno de gracia. Alabemos al Señor por quien es. 2. Bendecimos al Señor por el nuevo nacimiento. Si tú has nacido de nuevo, la fuente es Dios, la causa es Dios. Él lo ha hecho de la misma forma que levantó a Lázaro de la tumba. Por lo tanto, alabemos a Dios, glorifiquemos a Dios, exaltemos a Dios. Y 3. Bendecimos al Padre por la resurrección del Hijo. ¿Por qué? Porque la resurrección del Hijo garantizó nuestra salvación completa, pasado, presente, futuro. No podríamos ser regenerados sin la resurrección de Cristo. Así que no puedo hacer nada sino acabar este mensaje en el día de hoy repitiendo las palabras de Pedro: bendito el Dios y bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dijo: amén. Gloria al Señor. Vamos a orar al Señor y darle gracias en esta mañana por lo que nos ha compartido de las Escrituras. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, tu palabra es maravillosa. Es un banquete. Oh, es gloriosa, Padre. ¿Cómo nos ministra el corazón saber, Señor, que tú eres nuestro Padre en Jesucristo? Señor, en esta mañana no quiero seguir orando sin pedirte, Señor, que rescates a todo aquel que no esté en ti, que no esté en Cristo, que no te conozca como Padre. Oh, Señor, hazle entender que tú eres su juez, su adversario, su enemigo, hasta que no esté escondido y hallado en Cristo. Oh, Señor, haz a los pecadores, haz a los impíos y los malhechores corren a Cristo para encontrar el beso de tu gracia y el abrazo de tu Espíritu Santo. Señor, gracias por el día en el cual tú nos colocaste en el Hijo, según tu grande misericordia.
Señor, nos quedamos atónitos ante tu gracia. No tenías por qué salvarnos. No tenías por qué enviar a tu Hijo. ¿Quién te obligó a ti, Señor, a escribir el Evangelio, a resucitar a Cristo al tercer día? ¿Quién te ató a ti las manos, Señor? Si no fue según tu beneplácito, tu buena voluntad, tu libre albedrío, Señor. Oh, alabado seas, Señor. Alabado seas, porque si nos hubieras dejado, Señor, estaríamos en el mismo lodo de perdición que caracteriza a una gran parte de esta nación. Oh, Señor, te pedimos, Dios, que sigas salvando aquí en Almería, en España, en Europa. Aviva tu obra, oh Dios, en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hasta conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Señor, te damos gracias por el nuevo nacimiento. Pero también nos acordamos también de la resurrección de tu Hijo de entre los muertos. Gracias por la obra impecable de Jesucristo. Gracias porque no tenemos que orar a santos difuntos ni a vírgenes difuntas pidiendo sus méritos con el fin de tener acceso a tu presencia. No, Señor, te damos gracias porque Cristo acabó la obra impecable e infaliblemente, Señor. Gracias como nos recordó el hermano esta mañana, que fuera de ti, Señor, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Y en esta mañana confesamos gozosamente, Cristo es nuestro Señor, Cristo nuestro mediador, Cristo nuestra puerta de acceso al Padre. Gracias, Señor, por lo que hizo Cristo. Gracias también, Padre, porque no se trató de una resurrección metafórica, poética, sino literal, corporal, porque si no fuese así, no tendríamos esperanza. Oh, Señor, te pedimos, Dios, que el mensaje de Cristo crucificado y resucitado salte en nuestro corazón. Oh, Señor, que pasemos este día gozándonos, alegrándonos en tu gran obra de salvación en Cristo. Te damos gracias porque tú eres más fuerte que la muerte. Eres más fuerte que los soldados de Herodes que guardaban aquella tumba, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres más fuerte que el mismísimo infierno. Eres más fuerte que Satanás y todos sus demonios. Tú eres el único Rey, el único Señor. Por lo tanto, decimos en esta mañana, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Padre, bendito Hijo, bendito Espíritu Santo. Te amamos, Señor. Y queremos en estos momentos seguir buscándote en oración. Te amamos y sacamos alegría del pozo de la salvación, Señor, como leyó Isabel esta mañana. Te damos gracias, Señor, en Cristo, aleluya, Señor.